A ver, usted, señorita Cyrus, una oración con reflexive pronouns. I can buy myself flowers. Muy bien, muy bien. A ver, si lo entendió bien, otra, por favor. Talk to myself for hours. Muy bien, muy bien. ¿Será capaz de hacer una tercera? No lo puedo creer. Está usted muy bien. Ha estudiado muy bien sus reflexive pronouns. A ver, solo para quedar súper seguro de que lo entendió. Una cuarta. No, así no. Quedamos que cuando alguien hace la acción y ese mismo alguien recibe la acción, usamos reflexive pronouns. No podemos usar object pronouns. O sea, va de nuevo. Yo compro flores. I buy flowers. I talk for hours. Yo hablo durante horas. ¿Para quién son las flores? Yo compro flores. Para mí. No voy a poner me. No voy a poner esto, que es un object pronoun, sino un reflexive pronoun. Myself, flowers. I talk to me for hours. No, ¿verdad? Lo dijiste bien hace rato. I talk to myself. O sea, yo compro flores para mí mismo. Yo hablo por horas conmigo mismo. Así son los reflexive pronouns. Mira, te voy a poner otra artista que sí entendió bien el tema. I love myself. Así, ¿qué te cuesta?